Silas, un prisionero revolucionario listo para arrebatar el poder a sus enemigos y usarlo en contra de ellos. Es un mago que prefiere atacar de cerca al encadenar una serie de poderosos golpes hasta someterlos con sus propias definitivas. ¡Eres parte del problema! ¡Llegó la revolución! Bienvenidos a la presentación de Silas con el profesor Rice. Silas usa su Ku para golpear con sus cadenas y ralentizar a sus enemigos. La intersección de azote de cadenas se detona tras unos momentos para infligir daño y aplicar una ralentización aumentada. La mejor forma de someter a tus enemigos es con tu W Matarreyes. Silas ataca a un objetivo con un poderoso golpe para dañarlo y curarse a sí mismo. Si el enemigo tiene poca vida, el daño aumenta. Si Silas tiene poca vida, aumenta la curación. Es una herramienta poderosa para acabar con el reino de cualquier campeón. Silas tiene una E en dos partes. Con fuga, Silas se desplaza una corta distancia y obtiene un escudo. Después, puede volver a usar la habilidad para lanzar sus cadenas y aturdir, dañar y lanzarse a sí mismo hacia el primer enemigo impactado. La pasiva de Silas, Ráfaga de Petricita, es un efecto de cadenas giratorias que se activa al atacar tras usar una habilidad. Golpea a los enemigos en cada oportunidad que se te presente. Encadena ataques básicos y hechizos para que así les puedas propinar una lluvia de Petricita. ¡Es hora de que los reyes se dobleguen! Silas llegó para comenzar la revolución y utilizará los poderes de sus enemigos en su contra, literalmente. Su definitiva roba la definitiva de sus enemigos. Luego, Silas puede guardarla y lanzarla tal como lo haría su dueño. Con usurpación disponible, Silas puede robar la definitiva de cualquier enemigo, incluso si está en enfriamiento. Sin embargo, tendrá que esperar para despojar al mismo objetivo. Este tiempo de espera depende del enfriamiento básico de la definitiva robada. Es por tu propio bien, lucecita. Con sus artes de usurpador, Silas obtiene cargas máximas en habilidades de munición. De hecho, me siento engañado. Y adopta la forma de los campeones cuyas definitivas impliquen transformación. Sin importar la definitiva, Silas encontrará una forma de usarla y aprovecharla. En el juego tardío, su corto enfriamiento le permite robar una definitiva tras otra mientras sean de enemigos diferentes. Aquí lo vemos robar el ecualizador de Rumble para igualar la pelea en el varón. Y aquí, casi se le escapa Syndra, pero aún así logra aprisionarla en el fracaso. Y eso no es todo. Con la definitiva de Alistar, el usurpador se convierte en el inquebrantable y vuelve a la pelea para poner toda la carne al asador, fuera de mu camino. Cada situación requiere una estrategia distinta. A veces es mejor robar algo que ayude a tu equipo o que tenga un mayor impacto en peleas en equipo. En otras ocasiones necesitarás un golpe final como última caricia para deshacerte del enemigo y así ganar. A Silas definitivas lo vuelven un campeón versátil, así que no importa quién sea tu enemigo. Si juegas de forma inteligente a los campeones en su propio juego, vencerás. Te lo devolveré, lo prometo. Con Silas ninguna pelea será igual. Aunque prefiere un patrón de juego de luchador, el potencial de las definitivas robadas crea muchas posibilidades. Improvisa, adáptate e impón tu juego. Aprovecha al máximo lo que esté disponible y derrócalos con su propio poder. ¡Muere con tus amos! Si quieres un luchador mágico que tenga mente y músculos, únete a la causa de Silas y comience en la insurrección. Para más información del usurpador, desencadena los enlaces de abajo.